Primero que todo porque si las variedades son resistentes a la roya. Sí. Okay, here we are with Ramiro Uribe. We're going through his farm, and as you can see, it's a beautiful farm. He's got 13 hectares of mainly caturra, and very good. Like you see, you can see that they're gonna have a very good harvest. Yeah, and he has about 110,000 trees that he keeps rotating the crops. He has everything. We are here with the engineer, and he's gonna ask him questions. He's asking him questions about the process. So go ahead, ask him. Don Ramiro es un caficultor de la vereda Regueros de Pitalito. Uh-huh. Tiene una extensión de 3 hectáreas en café. Uh-huh. Maneja las variedades como Castillo, Castillo uh-huh. Tambo, variedad F6. Uh-huh. Maneja muy bien también los controles de arbences, uh-huh. Controles de broca. Uh-huh. Y lo ayuda a controlar enfermedades como plagas también. O sea, se favorece en el sistema de que viene un control biológico uh-huh. como para la broca, el hongo Bauberia. Sí. Según nos dice él que lo aplica. Entonces se mira porque el café está muy sano. Uh-huh. Entonces quería que nos comentara algo más de la finca, don Ramiro. Vale. Más que todos los controles. Si les da función, si mira que da rendimiento, a usted lo... Sí, claro, como usted acaba de decirlo, pues acá utilizamos el Bauberia Baciana, por ejemplo, para el control de broca. Hacemos tal vez una fumigación, hasta este momento hemos venido haciendo una fumigación con químicos al año, uh-huh. solamente. Y el resto lo controlamos con hongos, ¿no? Y pues, recogemos muy bien las... hacemos el re-re. Y eso, ¿no? Estamos muy, muy... Mantenemos lo más limpio que se pueda, bueno, en este la momento. La cobertura sí. con arbences nobles. Ajá, sí. Entonces tratamos de aplicar pues lo mejor que podamos los pequeños conocimientos que entonces, tenemos. Como mira, don Ramiro utiliza muy buenas prácticas uh-huh. que lo ayuda a mejorar mucho más y seguir mejorando la calidad del café. Ok, sí, very good. Eso, ¿no? Mejorar cada vez más la calidad aplicando las buenas prácticas. Las buenas prácticas lo mejor que podamos. Ok, so as we can see, he's very interested in learning every day, so his process will produce. He will produce a much better coffee, and we're very glad for him. For his attitude about the project of learning all these techniques about processing the coffee. All right.